Yo les voy a hablar un poquito sobre una plataforma. No sé cuántos de ustedes han manejado R. Son bastantes. Y voy a atreverme a decir que de pronto los que no se han metido en el manejo de R es porque le tienen como un poquito de tedio y de pereza al R, ¿no? Les parece muy complicado. Pero realmente no es así, es muy sencillo. Yo recién, o sea, yo empecé a manejar R hace menos de un año realmente y lo aprendí a partir de los tutoriales. Y hoy les voy a presentar un paquete de R que se llama Dismo, generado por Robert Higmans, el desarrollador de WorkLim, de Divagis y de cosas, de otros programas o de otras, de otra información. Y por Jane Elith en el 2011. Yo venía como con otra idea más o menos para que fuéramos jugando con los datos, pero no nos va a dar tiempo porque siguen dos conferencias muy importantes, y sé que les va a interesar mucho del doctor Jorge de Town, así que más o menos, bueno, para que ustedes tengan acceso a Dismo, tienen que descargar R en su computadora. Yo generalmente manejo R en un paquetito que se llama RStudio, que es... Trata de hacerlo más amigable este lenguaje de R y ahí trato de jugar con el Dismo. Dismo, para Distribution Modeling, nos permite hacer diferentes cosas con los datos de presencia y de ausencia de las especies. No es solamente para sacar modelos con diferentes algoritmos, sino que también nos permite generar como un preprocesamiento de los datos. No voy a hablar mucho de eso porque ya cada uno de ustedes puede explorarlo en su casa, pero les comento, es más o menos desde bajar datos de GBIF, cuando tienes bases de datos muy grandes, tal vez eliminar duplicados. Aquí recientemente en el Humboldt, Carolina y Jorge subieron un video a YouTube que les voy a... Ah, no, no dejé la liga, pero creo que ustedes lo van a presentar luego. Ellos utilizaron parte de la plataforma Dismo para generar como unos códigos que nos permite a nosotros los que estamos aquí de Sudamérica, Venezuela, Colombia y Perú, algo así, verificar las localidades de los registros con los que estamos trabajando. Generalmente esto nos ayuda mucho cuando estamos trabajando con bases de datos muy, muy grandes, pero pues ya les hablarán ellos más adelante. Pero lo menciono fue porque utilizaron a algunos de los códigos de Dismo para generar esto. También en Dismo, como en cualquier otro paquete de R, llamamos nuestra información, podemos preprocesar la información de los datos ambientales con los que estamos trabajando, a diferencia de otras plataformas como el OpenModeler, Ecomod, BioMod, otra que se llama BioEnsembles también. R te acepta cualquier tipo de archivo, ya sea ASCII, ya sea raster, ya sea un grid, y no tienes que estar procesando y transformando tu información para que crees terabytes y terabytes, porque se le llena a uno mucho la computadora cambiando de un formato a otro, ¿no? Esa es la ventaja también como de R, porque puedes llamar tus archivos fácilmente. Otra de las ventajas también es que nos permite R, a diferencia de ArcGIS o de otros programas que no son open source, manejar datos muy, muy pesados, o sea, manejar variables ambientales o generar modelos, digamos, para todo el mundo, pues. Esa es una de las ventajas de R, que en serio, o sea, es una mini propaganda, pero sí deberían animarse a meter a trabajar con R porque realmente es muy sencillo, es sencillo y es un proceso muy autodidacto, tienen que aprender checar mucho los tutoriales, o sea, yo les digo, yo no sabía manejar R, he aprendido solamente Dismo y sé tal vez muy poco, pero más o menos con que uno entienda como la estructura de los códigos, ahí le vas agarrando la onda y el cariño. En la partecita en la que yo me voy a enfocar, Higmans y Elith, dentro de Dismo, implementan, o más bien, como digo, ligaron a Dismo diferentes algoritmos de modelado y generaron como ciertas funciones para evaluar estos algoritmos que nos dan dentro de las medidas de evaluación que nos ofrece Dismo, porque obviamente existen otras, pues está la UC. Y
Voy. Creo que solo el AUCE, bueno, la ROC, pero la ROC completa, no la ROC parcial, como la del doctor Town. Y te da también otras evaluaciones que ahorita no recuerdo muy bien. Sí, creo que es principalmente el AUCE y te da como un valor de umbral para clasificar tus modelos en presencia ausencia, que es el ¿cómo se llama? El que maximiza la presencia. Maximum sensitivity. No. De sensibilidad y especificidad. Sí, este les da ese umbral, ese valor de ese umbral para que lo apliquen luego a sus mapas. Pero bueno, esto es como información general. Entonces, los algoritmos que podríamos llamar como nativos de DISMO, ellos lo dividen en cuatro familias grandes, que serían aquellos modelos de perfil. Estos modelos de perfil son aquellos, retomando un poco lo que comentaba el doctor Enrique, que no consideran la información del medio ambiente, sino solamente sus valores de presencia, los valores de presencia con los que son generados. Otros tipos de modelos, como los estadísticos de regresión, implementa la función de los GLIMs, de los general, los modelos lineales generalizados, y también menciona que uno puede llamar el paquete de los modelos aditivos generalizados. Pero aquí les aclaro, o sea, esto es R, ustedes pueden llamar todos los paquetes que quieran, pueden hacer redes neuronales, bueno, todas esas otras cosas mágicas, ¿no? Y también tiene un espacio para aquellos métodos que considera, y perdón, el nerviosismo me hizo desconectar esta cosa, ¿verdad? Los métodos de aprendizaje, se puede trabajar con MaxEn, llama el Java del MaxEn que usamos nosotros y lo podemos aplicar en R ahí. También los Bush Regression Trees, Random Forest y también las variaciones de Support Vector Machines que existen. Y estos últimos de aquí creo que están relacionados un poco con la pregunta que hacía Jorge, que son los métodos geográficos. Y Hickman propone que estos métodos sean generalmente utilizados para explorar esa relación que existe entre nuestro background, con lo que estamos creando nuestros modelos, y los datos de presencia. Es más que todo como para jugar, como lo que ya mencionó el doctor, para jugar, no, sino para experimentar e ir conociendo cuál es el efecto que tiene la decisión del background que tomemos en nuestros modelos. Y yo me voy a centrar en estos cuatro que están señalados en azulito. Les pido una disculpa de antemano, no soy una experta de estadística ni nada por el estilo. Los menciono porque fueron algunos de los que he utilizado ahorita en mi tesis doctoral y les voy a mencionar las generalidades de estos métodos. Bueno, los métodos estadísticos, como los de regresión, los GAMS y los GLIMS, yo sí considero que estos métodos debemos utilizarlos cuando tenemos, tratar de ser los más estrictos al usarlos cuando tenemos presencias y ausencias. Bueno, estos métodos, como los GLIMS o los GAMS, son una extensión de la regresión lineal. Entonces aquí puse nada más la formulita para que recordemos más o menos cómo funciona una regresión lineal, en donde tenemos nuestra variable respuesta, que sería la distribución que estamos calculando, nuestra constante, el diferente número de variables que usamos, y para cada una de estas variables va a haber un coeficiente, y finalmente calcula también un error. En esta parte, este error, los modelos lineales asumen una distribución normal del error, cuando sabemos que en los procesos ecológicos no tienen una distribución normal. Por lo tanto, yo no estoy hablando mal de los modelos lineales, ¿no? Se aplican para muchísimas otras cosas y son muy funcionales, pero en este caso, en donde vemos relaciones un poco más complejas, tal vez no sean los más adecuados. Y tiene cierto tipo de limitaciones, que son las que ya les mencioné. Para esto, para mejorar la regresión lineal, la forma de mejorar la regresión lineal fue generalizando este modelo. ¿A qué me refiero con esto? Que ya ya no asumimos en esta primera parte los modelos lineales,
asumen una distribución normal, pero con los GLIMS o con los GAMS podemos elegir cualquier tipo de las familias exponenciales de distribución, que son, pues bueno, la gaussiana, la binomial, Poisson o gamma. Pero por lo general, los datos con los que nosotros trabajamos son datos de, para generar los modelos de distribución, de nicho, perdón, utilizamos datos binomiales de presencia o ausencia. Entonces, generalmente, la familia que más se utiliza es la familia binomial. Otra de las ventajas también de los GLIMS es que utiliza una función de liga entre nuestro modelo de las variables climáticas, creando una predicción lineal, y lo liga con nuestra distribución que vamos a estimar a partir de una función de unión, de link function, que existen también una variación muy grande de estas funciones de unión. Y cuando utilizamos una familia binomial, la que usamos sería una logit, o lo que estaríamos haciendo serían modelos de regresión logística. Y también en los modelos generales, en los GLIMS, nuestras variables podemos transformarlas a partir, utilizando diferentes términos como términos lineales, cuadráticos o polinomiales, y existen otro tipo de términos, ¿no? Esto es, como mencionaba el doctor, esto es muy específico, esto puede ser muy específico para cada una de las especies. Yo puedo generar mi código y puedo aplicarlo, pero eso no implica que ese código sea el mismo para mi siguiente especie y así sucesivamente, porque los datos se van a ajustar diferente a la biología y a... Digo, estos términos se ajustan diferentemente, particularmente para cada una de las especies con las que estoy trabajando. Bueno, el siguiente método del que les voy a hablar son los modelos aditivos generalizados, que sería como la mejora de los GLIMS, en el sentido de que es capaz de ajustar relaciones más complejas de la naturaleza, no asume relaciones no lineales y no monotónicas, y en general es muy similar la fórmula, pero si vemos, los GAMS utilizan un parámetro suavizador, un smoother, que es esa F que está ahí arriba, no sé si se llama F o, bueno, matemáticamente, es el reemplazo de los coeficientes de los GLIMS. O sea, es un parámetro suavizador. Entonces, esta sería más o menos como la idea de lo que haría de pronto un GLIM. Y el GAM ajusta más nuestros datos a la distribución de nuestros datos utilizando un parámetro suavizador. En DISMO, y esto es para que vean que no es tan complicado hacerlo realmente, nosotros escribimos ciertos códigos. En mi primer ejemplo, esto es nada más para los que de pronto no han manejado R, que tengan una idea. Estas cositas que tengo señaladas en azul sería como el nombre del archivo que uno le va a poner a la salida, o la información que se va a guardar en la parte temporal de nuestra computadora. Y en verde, R tiene diferentes funciones. En este caso, para los GLIMS, digamos, utilizamos la función GLM, escribimos una fórmula, que es muy sencilla, ¿no? Este PA sería nuestras presencias o ausencias de nuestros datos, y aquí después de esto utilizamos las variables con las que estamos modelando, le especificamos obviamente la familia y el link. Perdón, este PA indica las presencias y ausencias, y aquí tenemos nuestros datos. Y es así, muy sencillo. Obviamente, les repito, para cada especie, sí es muy sencillo, para cada especie se tiene que hacer como un análisis particular de cómo están funcionando las funciones. Y lo mismo acá, otras de las funciones que tiene R, pues puedes predecir, tú calculas tu modelo en un GLIM, de un GLIM, y luego con otra función
predices tu modelo sobre tu raster para que tengas tu mapita bonito que tanto nos gusta. Y también, como les mencionaba, pues existen funciones para evaluar, para que nos den información sobre la evaluación de nuestros modelos. Bueno, entrando un poquito a lo que son los random forests, no sé, los random forests, perdón, son como una mejora a lo que son los árboles de clasificación, en el sentido de que se generan, la idea de los random forests son generar muchísimos árboles a partir de un bootstrap o de un bagging o remuestreo de nuestros datos, y decide como ciertos puntos de corte en los que va separando esta información. Entonces las características que tenga, decide un punto de corte en el que es como una respuesta binaria. Si tiene estas, si cumple con estas características, no cumple con estas características. Y así va generando todo un árbol muy, muy, muy grande, ¿no? Que luego en los random forests es como promediado. Y el resultado obviamente depende del número de árboles que yo decida mínimo que debe crear y el número de variables con las que esté utilizando, que generalmente es n-1. El siguiente método, y esto es como una pequeña promoción, no al método como tal, sino a estos dos tutoriales para poder manejar los Boost Regression Trees. Ese Random Forest está de más ahí, perdón, que es una guía que generaron Lithwick y Hastel en el 2008 para aplicar los BRTs, y además generaron los códigos que uno puede manipular y como que los mejoraron para que sean más fáciles de aplicar, pero dentro de Dismo. Entonces, si quieren ya meterse bien en esto de los BRTs, les recomiendo que consulten cualquiera de estos. Bueno, realmente este es el paper original y este es el tutorial en el que hacen ciertas modificaciones para aplicarlo en Dismo. Entonces, BRT o como el Random Forest o el Machine, bueno, son métodos de Machine Learning que lo que buscan es mejorar el rendimiento de un modelo ajustando muchos, muchos modelos y combinándolos para generar una sola predicción. El BRT utiliza dos algoritmos que son los árboles de regresión. Lo utiliza para generar una clasificación y una regresión. Con esta regresión minimiza el error y posteriormente utiliza un boosting, que es un método iterativo en el que se hace como un cierto tipo de empalme, sino de tal vez como un promedio de los mejores árboles, obviamente siempre considerando minimizar el error que puede haber en cada una de estas ramificaciones. O sea, la idea de este algoritmo, utilizando estas dos funciones, es minimizar el error. Y el número de árboles depende de la tasa de aprendizaje que se utiliza para reducir el número de árboles que yo cree. Y también el paper que les menciono de Jen Elith et al., ellos como que nos dan un unas ciertas reglas que podemos seguir para implementar esto. Por eso también se los recomiendo para que lo chequen. Y más o menos lo que dicen es que cuando utilizo una complejidad de árboles muy grande, es decir, un número de muchos números de nodos para generar árboles, lo mejor sería que utilice una tasa de aprendizaje muy, muy bajita, o sea, muy bajita en el sentido de que sea una tasa como de 0.00005 en comparación a una tasa de 0.01. No sé si les quedó muy claro. Pero la idea es jugar entre estos dos parámetros para poder desarrollar un modelo, una predicción que no se desvíe tanto de los datos originales. Esto es constantemente, como es un método iterativo, está haciendo comparaciones con los datos de entrenamiento o los de testing que estamos utilizando para generar el modelo. Pero la idea de esta charla ahorita era como para que conocieran Dismo. Le hago muchísima propaganda a Dismo, es un programa súper bonito. O sea, tiene muchísimas otras más cosas y es muy, muy bonito y es muy amigable.